Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Mañanera de Pedro Elías Gutiérrez, recibimos a nuestro comandante presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De igual manera, a nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro. A continuación, inician las presentaciones culturales en honor al presidente, al gobernador y a todo el pueblo de Miranda, cuya identidad representa uno de los más hermosos valores para Venezuela y para la humanidad, el joropo mirandino. Este género es interpretado por un conjunto conformado por un artista y un cantante, que a su vez ejecuta las maracas. Por esta razón, este grupo se conoce con el nombre de arpa, maraca y buche. Hoy está con nosotros esta maravillosa agrupación de la expresión mirandina con William Andrade de los Valles del Tuy. Óigame esto, Rodríguez, escucha, querido hermano, ya eres gobernador de este pueblo soberano, ya eres gobernador de este pueblo soberano. Ya ganó, esto Rodríguez ganó, ya ganó, esto Rodríguez ganó, siguiera con el legado que el comandante dejó, ya ganó, esto Rodríguez ganó, ya ganó, esto Rodríguez ganó, siguiera con el legado que el comandante dejó, con el pueblo soberano, aquí te lo digo a todos, con el pueblo soberano, esto, aquí te lo digo a todos. Con Nicolás de la mano, para este pueblo bonito, para este pueblo bonito, tú seguirás gobernando. Ya ganó, esto de Rodríguez ganó, ya ganó, esto de Rodríguez ganó, era con el legado que el comandante dejó. Ya ganó, esto de Rodríguez ganó, ya ganó, esto de Rodríguez ganó, seguirá con el legado que el comandante dejó. Ay, 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 seguirá con el legado que el comandante dejó. Que el comandante dejó, le deseo mucho éxito y la bendición de Dios. La 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 la, voy a fabricar un galpón. Voy a fabricar un galpón, voy a fabricar un galpón con los barrotes de acero. Voy a fabricar un galpón con los garrotes de acero. Pero pa' meter a los guariperos que dañan a la nación. Voy a fabricar un galpón, voy a fabricar un galpón con los barrotes de acero. Con los barrotes de acero pa' meter a los guariperos que dañan a la nación. Diablos danzantes de Yare. En el calendario religioso tradicional de Venezuela se encuentra la festividad del Corpus Christi. En este hermoso pueblo de Yare, que hoy nos recibe, es celebrado con fe, gran fervor, misticismo y colorido. Grupos de promeseras y promeseros usan indumentaria
que representan al más fuerte enemigo de la religión católica. Los danzantes bailan y bailan con el golpe de la caja, con la bomba y el corrido, bajo el sol, bajo la lluvia, esforzándose de mostrar la subordinación ante el poder del Supremo Santísimo Sacramento. Diablos danzantes de Yare, patrimonio cultural y material de la humanidad. Y Guatire, el 29 de junio de cada año se da lugar y comienzo a esta festividad. Es una tradición genuina y orgullo de las poblaciones de Guarenas y Guatire, que data de la época de la colonia. Al salir de la iglesia, el orden es el siguiente: encabeza el grupo del abanderado, un poco más atrás el cargador del santo, María Ignacia cargando a su hija Rosa Ignacia, representada en una muñeca de trapo, los tucucitos, seguidos por los sanpedreños, constituido por los cuatristas, maraqueros, coticeros, solistas y coro. Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire. Dos pueblos, una tradición. Parranda de San Pedro de Guatire, patrimonio cultural y material de la humanidad.
posterior al solsticio de verano. Ese día, en los estados centrales, Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo, entre otros muchos de nuestra Venezuela, se celebra una fiesta que reúne infinidad de devotos. Se trata de la fiesta de San Juan Bautista, antigua tradición en la que se realizan diferentes actos religiosos y culturales durante la medianoche, el amanecer y la noche de la celebración. La noche de San Juan Bautista es mágica. Se cree que cortarse el pelo en una noche del 24 de junio le hará tener buena suerte. Y verter una postura de ave en un vaso de agua le permitirá, según la forma que tome, observar el futuro. Recibimos a sanjuaneros y sanjuaneras de los poblados de Curiepe, Tacarigua y Mamporal. Los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua. La celebración del Día de los Santos Inocentes, con sus particulares características, pero todas con el mismo fin, conmemoran la degollación de los niños de Belén ordenada por Herodes. Bandos y parrandas de los boreros de Caucagua, los Santos Inocentes de Venezuela. Thank you.
Señoras, señores, muy buenos días. Acto con motivo de la juramentación del ciudadano Héctor Rodríguez Castro como gobernador del estado bolivariano de Miranda. Del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, su presidenta, legisladora Aurora Morales, del vicepresidente del ente, legislador Miguel Mora, y el jefe de la bancada bolivariana, legislador Luis Bello, demás legisladores y legisladora, junto al heroico pueblo mirandino, damos la más cordial bienvenida a este acto de juramentación del compatriota Héctor Rodríguez Castro como gobernador del estado bolivariano de Miranda. Saludamos con efusiva alegría la presencia de nuestro comandante presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De igual manera, a todas las autoridades nacionales, regionales y municipales presentes en este acto. Nos disponemos a colocarnos de pie para entonar las notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, guiado en la voz del Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Frías. Arroró mi niño, arroró mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Guarao turna lloricuare asaya, aidamo arri. Duérmete, mi niño Simón, y sueña los sueños del libertador. Gloria, guaro pueblo de tu corazón, alegre esperanza. ¡Bien fuerte! ¡Gloria al Bravo Pueblo de tu corazón!
inmediato se procede al acto de juramentación del gobernador electo, ciudadano Héctor Rodríguez Castro. Se invita a la legisladora Aurora Morales, al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y al nuestro gobernador electo Héctor Rodríguez pasar frente al presidio. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda, las leyes y reglamentos de la República y del Estado, en función de la defensa del pueblo, de la soberanía nacional. ¿Lo jura? Juro cumplir el mandato del pueblo de Miranda. Juro cumplir con el compromiso con el pueblo de Miranda. Juro cumplir con el proyecto de Simón Bolívar, el libertador de la patria, con los sueños del generalísimo Francisco de Miranda y con el proyecto del comandante Chávez. ¡Lo juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria y el pueblo os premien. Si no, Dios lo demanda. Quede usted investido. Amén. Como gobernador del estado Miranda. Imposición de la banda de mando al gobernador Héctor Rodríguez. Procede de inmediato a la firma del libro de acta de juramento por parte del gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. El ciudadano gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Yo estaba atrás tuyo.
Buenas tardes, Yare. Buenas tardes, Miranda. Bueno, un abrazo para todas, para todos. Quiero agradecer a todas las mujeres, la juventud, el pueblo de Miranda que ha hecho acto de presencia. Nosotros nos comprometimos de que el municipio que tuviese el más alto nivel de participación sería el municipio donde nos juramentaríamos. Y aquí estamos, en Yare, Simón Bolívar, juramentándonos ante el pueblo. Yo quiero agradecer a todas y a todos por esta victoria que hemos construido colectivamente. Quiero agradecer a cada jefe de calle, a cada jefe de comunidad. Quiero agradecer a cada jefe de VCH, de CLP, de consejos comunales, a cada trabajador. Quiero agradecer a la diversidad cultural que expresa la identidad mirandina. Quiero agradecer especialmente a la juventud de Miranda, porque llenaron de energía, de alegría esta campaña. Quiero agradecer especialmente a las mujeres de Miranda por el amor, por la pasión, por la lealtad. Quiero agradecer a los líderes políticos, alcaldes, alcaldesas, diputados, concejales, constituyentes, la dirección política regional, municipal, parroquial, que asumió para sí esta campaña electoral. Y dentro de ella quiero agradecer personalmente al compañero Jaime Neltrudy, jefe del comando de campaña, por su nivel de disciplina, de desprendimiento, de liderazgo. Y también quiero hacer una mención especial para mi compañera de vida, Dubrasca Moreno, quien no solamente es una extraordinaria mujer y compañera, sino que asumió el diseño comunicacional de la campaña de forma hermosa y extraordinaria. Gracias, Dubrasca, por tu lealtad al comandante Chávez. Finalmente, quiero agradecer a un maestro, a un compañero de la vida, quien nunca le ha tocado fácil. Desde muy joven le ha tocado luchar, le ha tocado batallar, le ha tocado bregar. Tuvo un maestro gigante que también fue mi maestro. Y recorrió junto a él el mundo entero y sin duda alguna es responsable de que hoy el mundo sea distinto. De que ese proyecto de equilibrio del universo del que nos hablaba Bolívar, hoy estén los primeros pasos andados. Pero a pesar de toda la brega, de toda la dificultad, estoy seguro de que no hay forma de estar preparado para la tarea que le tocó cuando tuvo que anunciarnos a todos los venezolanos la partida física de nuestro comandante Chávez. Vaya, qué dureza, vaya qué niveles de dificultad tiene que atravesar un ser humano a veces. Tener que garantizar la paz en los 15 días siguientes a la muerte del comandante Chávez y luego en 10 días levantarnos el ánimo para que el pueblo no perdiera el poder político y para que el proyecto de Bolívar que había renacido no muriera. Y después tener que enfrentar a todos los demonios, al imperialismo, a sus locuras, a su irracionalidad. Después tener que enfrentar la baja de los recursos petroleros, gasíferos y la guerra interna y el bloqueo internacional. Tener que mantener unido a las fuerzas revolucionarias y chavistas. Tener que, como lo hizo Bolívar, como lo hizo Chávez,
crecerse en las dificultades. Sin duda alguna, el hecho que hoy en toda Venezuela estemos celebrando esta hermosa, justa y necesaria victoria de las fuerzas revolucionarias, el hecho de que hoy las fuerzas revolucionarias se mantengan unidas, el hecho de que hoy las fuerzas revolucionarias estén desplegadas en batalla y en victoria, se debe principalmente a un hombre humilde, trabajador, honesto, de la talla de quien considero mi maestro, el compañero Nicolás Maduro Moro. Gracias, presidente. Gracias por su lealtad. Gracias por su humildad. Gracias por su capacidad de trabajo. Gracias por enseñarnos a no bajar la cabeza ante ninguna circunstancia. Pero sobre todo, gracias, presidente, por su capacidad estratégica de liderazgo. Y de las tormentas más difíciles, llevar el barco a puerto seguro. Eternamente gracias. En nombre del pueblo de Miranda, en nombre de Sebastián e Inti Gabriel, que hoy nos acompañan, y en ellos dos, como decía Andrés Eloy Blanco, cuando uno tiene dos hijos, tiene todos los hijos del planeta. Gracias en nombre de las nuevas generaciones, presidente Nicolás Maduro. Una revolución no son mares tranquilos. Una revolución no es una navegación. Una revolución siempre son mares turbulentos, son tormentas. Y las tormentas necesitan de corazones bravíos, de corazones honestos, de mucho temple para ser superada. Hace 200 años aproximadamente moría el libertador Bolívar, y en él parecía que moría todo un proceso histórico, pero hace 200 años, esta vez sí de forma exacta, nacía por acá, en Cuba, Ezequiel Zamora. Del vientre de una mujer extraordinaria como Paula Correa, decía yo ayer en la Asamblea Nacional Constituyente, y lo repito hoy, si hace 200 años la cámara fotográfica existiera, la foto del Ejército Libertador, la foto de Paula Correa, la foto de Ezequiel Zamora, sería una foto muy parecida a la que hoy está en esta reunión. Aquí no estamos los de la traición, aquí no están los hijos de la oligarquía, aquí están los hijos de Paula Correa, aquí están los hijos de Ezequiel Zamora, aquí están los hijos de Sebastián Francisco de Miranda, aquí están los hijos de Simón Bolívar, aquí están los hijos de Hugo Chávez. Gente honesta, gente humilde, gente amorosa, gente patriota. Y cuando se creía que se cerraba un ciclo, ya en el vientre de Paula, ya en las tierras de Miranda, ya en las tierras de Venezuela, nacía otro ciclo que retomaba para sí las banderas de Bolívar, las banderas de la libertad, las banderas de la justicia, y que años después se reencontraba nuevamente con la victoria de las fuerzas populares y de las fuerzas patriotas. Hace pocos días, el pueblo se ha reencontrado con la victoria. Y vaya qué victoria. Hemos ganado 18 de 23 gobernaciones. Hemos ganado el 54% del voto nacional. Hemos ganado el Estado Miranda.
Algunos analistas superficiales decían y todavía se atreven a decir que con la tormenta que estamos atravesando era imposible que las fuerzas revolucionarias alcanzaran la victoria. Vaya cuánta ignorancia, vaya qué desconocimiento de la historia, o es que acaso se olvidan de quiénes somos. ¿O es que acaso se olvidan que somos los hijos de las dificultades? ¿O es que acaso se olvidan de que somos los hijos de Bolívar? ¿Quién pudiera pensar que hace 200 años era posible liberar América? ¿Era posible que un puñado de hombres, campesinos, llaneros, pescadores, se atrevieran a retar al Imperio Español? Calma, pedían algunos, y se levantaba Bolívar con la voz jactanciosa del pueblo venezolano, preguntándose si 300 años de calma no bastaban, retando a que pusiéramos la piedra fundamental, sin temor alguno, para iniciar la libertad de América. Y no dudó la juventud, no dudaron los patriotas en gritar con fuerza libertad y de ir a luchar por ella. Y nació la Primera República con el gran Miranda al frente de ella. Miranda, que después de recorrer los mundos y ser parte de todas las libertades, vino y trajo el tricolor nacional. Ese tricolor, muchachos, que ustedes llevan con tanto orgullo en el pecho. Ese tricolor, muchachos y muchachas, nació de un profundo acto de amor. Decía Sebastián Francisco de Miranda a Catalina la Grande: llevaré por el mundo el amarillo de tus cabellos, el azul de tus ojos y el rojo intenso de tus labios. Y se convirtió ese poema, esa carta de amor, en la bandera de varias naciones. Y la llevan a ustedes ahora, cada vez que van por el mundo. Están cumpliendo el mandato de Miranda, llevando por el mundo al tricolor nacional. Tricolor con 8 estrellas. Dentro de pocos días estaremos celebrando el decreto que incluye a la provincia de Guayana, el decreto de Simón Bolívar, como parte de la bandera nacional. Tricolor que quienes no quieren la patria, que quienes no quieren a Bolívar, se atrevieron a osarlo y a voltearlo. Pero para eso están ustedes, muchachos, para eso está el pueblo, para alzar de nuevo la bandera de Miranda, las banderas de Bolívar, las banderas de la patria. Que más nunca nadie se atreva a ofender al tricolor nacional, bello, hermoso, como lo llevan ustedes en su pecho con sus 8 estrellas. ¡Que viva el tricolor nacional! ¡Que viva la bandera nacional! Que más nunca usen un tricolor que fue construido para la paz, para la vida, que más nunca sea usado para el odio, para la discordia, para la confrontación. Eso somos, el pueblo que se levantó hace 200 años. Y cayó la Primera República, y algunos pensaban que el proyecto había muerto. Seguramente en la caída de la Primera República, la tormenta que atravesábamos los patriotas era mucho más compleja que la tormenta que hoy atravesamos. Pero Bolívar y el pueblo bolivariano no dudó ni un segundo. Reflexionó, se reagrupó, se reorganizó y entraron triunfantes en la campaña admirable y retomaron la libertad y se reencontraron con la victoria. Y en esas circunstancias cayó la Segunda República. Tocó venirse por Miranda en la migración de Oriente huyéndole a Boves. Tocó a Bolívar huir a Jamaica sin ejército, con un debate sobre el liderazgo, sin recursos económicos. Y escribe en Jamaica Bolívar, derrotado para ese momento, la carta donde habla por primera vez del proyecto suramericano, del proyecto gran americano de nuestra patria. Cualquiera que lea la carta de Jamaica diría que eran los momentos de gloria de Bolívar. No,
era el momento de la derrota, era el momento del destierro, era el momento posterior a la migración, y aún en esas circunstancias Bolívar no dudó de que la victoria era nuestro único puerto, y se reagrupó, y reflexionó, y regresó por el oriente, y venció en San Félix. Y los ejércitos de Bolívar, en circunstancias económicas más difíciles, en alpargatas, en Ruana, sin carro, sin internet, sin luz, a veces sin comida, no solamente se quedó conforme con la libertad de Guayana, sino que emprendió los Andes en alpargatas en Ruana para conquistar la libertad, no solo de Venezuela, sino de toda América. Eso somos nosotros. Nosotros somos la fuerza de las luchas afrodescendientes. Nosotros somos la fuerza de las luchas de libertad y de soberanía indígena. Nosotros somos la fuerza de las luchas libertarias. Nosotros somos el pueblo que en ninguna dificultad se rinde. Por el contrario, en toda dificultad nos crecemos, nos ponemos más grandes, nos ponemos a la altura de las circunstancias y conquistamos la victoria. Eso somos nosotros. Por eso se equivocan quienes creen que porque la cosa esté difícil, se equivoca quienes creen que tratando de generar más violencia, que tratando de bloquear al país, que generando guerra económica, este pueblo se va a rendir. Revisen nuestra historia. Jamás nos vamos a rendir. Siempre vamos a luchar y siempre vamos a vencer. Pero además el pueblo venezolano ha madurado y observa. El pueblo sin duda alguna le dio una oportunidad a las fuerzas contrarrevolucionarias. Le dieron la oportunidad de gobernar Miranda durante 8 años. Le dieron la oportunidad al ganar la Asamblea Nacional. ¿Y qué hicieron? Se desnudaron ante el pueblo y demostraron que son racistas, que son apátridas, que lo que quieren es violencia. Y el pueblo observó. Por eso, para aquellos que tratan de analizar superficialmente los resultados electorales, les recomiendo una profunda reflexión y entrar dentro del corazón de nuestro pueblo. Esta victoria es producto de que se desnudaron ante el pueblo con su mal gobierno, con su racismo, con su violencia, con su mentira, con sus actitudes apátridas. Pero esta victoria también es, y sobre todo es, producto, el resultado de un pueblo que no se rinde, de un pueblo que se organiza, de un pueblo que se batalla, de un pueblo que se crece en las dificultades. Esta victoria es, y aquí quiero agradecer a todas y a todos, ustedes han hecho una campaña hermosa, una campaña con la gente, una campaña de altura, una campaña con la verdad, una campaña de ideas, una campaña con organización. Yo vi, los acompañé en cuantas comunidades pude, pero ustedes visitaron más de 3.000 comunidades y escucharon al pueblo, dialogaron con el pueblo, lloraron con el pueblo cuando fue necesario, se molestaron cuando fue necesario, sonrieron cuando había razones para sonreír y fueron labrando pulso a pulso, poco a poco, como se conquistan y se construyen las victorias, el saldo organizativo necesario, la voluntad necesaria, la fuerza necesaria para hoy estar aquí con esta sonrisa celebrando la victoria. Fue una victoria sin duda hermosa, donde pudimos construir el plan de gobierno para los próximos años. Ahora nos toca, con la misma humildad, con el mismo trabajo, hacer realidad ese proyecto, hacer realidad ese plan. Ahora nos toca construir en Miranda un Estado seguro para que nuestros hijos, para que nuestra juventud crezca con tranquilidad, con alegría, con sonrisa. Ahora nos toca, y qué importante que hayamos hecho esta juramentación
justamente en este lugar. Lugar que nos obliga a la reflexión necesaria, a la autocrítica necesaria, pero también lugar que nos llena de esperanza, de futuro, de energía para cambiar el porvenir. Nos toca hacer de Miranda el estado más productivo del país y aprovechar la circunstancia para construir una nueva economía, una economía que nos garantice vivir con dignidad, una economía que nos garantice vivir con soberanía, una economía que no nos haga dependiente. Ahora nos toca perfeccionar, mejorar y garantizar la calidad de las misiones del comandante Chávez. Ninguno de nosotros pide vivir en el lujo, no lo queremos, pero todos tenemos derecho y vamos a pelear por él a vivir con dignidad. Todas y todos vamos a vivir con dignidad y lo vamos a hacer realidad. Nos toca demostrar que un enfoque de desarrollo distinto al de la lógica del capital, a la lógica de las ciudades dormitorio, a la lógica de la vida sin vida, porque pararse a las 3, 4 de la mañana para montarse en el tren y dejar a los hijos dormidos y llegar en la noche y encontrarlos dormidos y no poder comer con ellos en la mesa y hablar de la vida y hablar de la belleza y hablar de los errores y hablar de los amores, eso no es vida. Por lo menos no es vida en socialismo. La vida en socialismo es para vivirla con dignidad, con sonrisa, con alegría. Por eso nos toca transformar el enfoque de ciudad y construir una ciudad llena de colores, de sonrisa, de música, de parque, de plaza, donde nos paremos a una hora digna para la faena del trabajo, donde comamos con los hijos, con la familia, donde tengamos tiempo para la participación política, para la actividad cultural y deportiva, donde vivamos de verdad. Vivamos en socialismo, vivamos con alegría, vivamos con dignidad. No es pequeño el reto que nos toca. Y nos toca hacerlo a todas y a todos. Y esta victoria de Miranda, pero también esta victoria nacional que hemos alcanzado, nos permite aspirar a hacer ese futuro realidad. Decía el compañero presidente Nicolás Maduro el lunes, en una larga, intensa e interesante reflexión que hizo, pero de él, de toda esa reflexión quiero extraer una idea que nos hizo pensar a todos los gobernadores electos. Él decía que las victorias y las derrotas son una farsa, son un engaño, son una mentira. Que la única verdad es la actitud con la que tú asumes cada victoria o cada derrota. Que la única verdad es el trabajo cotidiano después de cada victoria y cada derrota. Claro que tenemos derecho a estar tristes ante la derrota y claro que tenemos derecho a sonreír ante la victoria, como hoy estamos sonriendo. Pero lo más importante, y me agarro de esta reflexión que me hizo pensar, que me enseña, es qué vamos a hacer nosotros todos los días ahora con esta victoria. No nos dejemos enceguecer, no nos dejemos iluminar por las cámaras que prenden sus luces después de la victoria, así como no nos dejamos desmoralizar por la tristeza después de la derrota de la Asamblea Nacional. Lloramos, reflexionamos, nos reorganizamos y nos presentamos de nuevo en el campo de batalla y hoy estamos sonriendo a la victoria. Hoy, con la victoria, sonriamos, celebremos, felicitémonos, reflexionemos también, reorganicémonos e inmediatamente presentémonos de nuevo
en el campo de batalla para conquistar las nuevas victorias. Las nuevas victorias políticas que han de venir. Las victorias sociales que necesitamos conquistar. Las victorias económicas que vamos a construir. Las victorias políticas en el plano de la soberanía, de la seguridad, de la estabilidad. La victoria del proyecto de Bolívar, que en Angostura nos decía cuál era la ruta. Un bolivariano, un chavista, debemos trabajar por generar la mayor suma de felicidad social, de estabilidad política y de seguridad social. No es el Estado bienestar posguerra fría el que construye el concepto de bienestar social, de seguridad social. Es Bolívar hace 200 años. Es en nuestras raíces donde está la ruta a seguir. Es el proyecto de Bolívar y el proyecto de Chávez. Y este gobierno de Miranda, este gobierno de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, sea cual sea la dificultad que se nos presente, lo va a hacer por un solo camino. Un punto y otro punto en el horizonte y una línea recta va a ser nuestro camino. Ese camino es el camino de Bolívar, es el camino de Chávez. No confundamos a Bolívar y a Chávez con un color o con un símbolo. Es mucho más que eso. Es una forma de hacer la política. Es una forma de gobernar. Son unos valores, son unos principios éticos. Ser bolivariano, ser mirandino, ser chavista es ser profundamente antiimperialista. Es creer que un mundo distinto se puede hacer realidad con equilibrio, con respeto, con soberanía. Es creer en la unidad de América Latina y en el proyecto latinoamericano. Es creer en la justicia y en la igualdad social. Es creer en el poder popular. Es creer que es el pueblo el único protagonista de los tiempos que han de venir. Es ese el camino que nos toca recorrer. Yo quiero, para cerrar, que Zoraida Reyes, está Zoraida Reyes acá presente. Zoraida Reyes es la jefa de la VCH, del Centro Electoral, ven acá a mi lado, por favor, del Centro Electoral, base de Misiones La Roli, en Santa Lucía, municipio Paz Castillo. Ella, Zoraida, y en ella veo a cualquier mujer de cualquiera de las 3.000 comunidades, de las 19.000 calles, del 1.100.000 familias que hay en Miranda. La seleccioné a ella porque este fue el centro electoral donde sacamos la mayor diferencia de voto. En este centro electoral, la revolución sacó el 98.8% de los votos. Esta mujer, en ella veo a quien va a gobernar el Estado Miranda. El Estado Miranda no lo va a gobernar un hombre, lo va a gobernar un pueblo, lo van a gobernar las mujeres, lo va a gobernar la juventud, lo van a gobernar los trabajadores, lo va a gobernar la revolución. Por eso, Zoraida, yo quiero que allá en la base de Misiones, La Roli, sea el lugar donde ustedes simbólicamente tengan guardada esta banda de gobernador. Es el pueblo, es con el pueblo, es para el pueblo, es por el pueblo. Que jamás nos equivoquemos, es el pueblo el que va a gobernar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Miranda! ¡Que viva Bolívar!
de nuestro comandante, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva la vida! ¡Que viva la felicidad que sentimos! Estamos en cadena nacional. Vamos a darle una bulla desde Miranda. Bueno, camaradas, compañeros, compatriotas, compañeras, quiero darle un saludo especial al pueblo de los Valles del Tuy, en el estado Miranda. Toda esta región maravillosa, todo este valle que nos conecta con el llano, con el centro del país, con el oriente, con Caracas. Una región con un potencial gigantesco para hacer lo que va a hacer los Valles del Tuy. Una región potencia en lo económico, en lo educativo, en lo cultural. Gracias a los Valles del Tuy. También tengo que darle las gracias al Estado Miranda, a todo el Estado Miranda, porque el Estado Miranda ha dado una lección de democracia. Me han llamado varios presidentes del mundo, primeros ministros, líderes populares. Acabo de hablar con Lula, el expresidente de Brasil, y todos me preguntaron, por favor, Maduro, cuéntanos la victoria del Estado Miranda. Es una noticia mundial que el pueblo bolivariano derrotó al representante de la oligarquía en el estado Miranda. Es una noticia mundial. Deben saber ustedes, porque en el mundo las grandes cadenas de televisión, las redes sociales decían que el exgobernador Capriles Radosky era imbatible en Miranda. ¡Imbatible! ¡Coge tu gallo muerto! ¡Aquí está el pueblo victorioso con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda! ¡Victoria popular! A sentarnos. Pido respeto a los 11.100.000 votantes que salieron. 61% de los votantes salieron a ejercer su soberanía, a votar por su opción preferida. Y hoy sale el presidente no electo de Brasil,
a decir que él va a encabezar una auditoría internacional contra el proceso electoral. ¿Tiene moral el presidente golpista de Brasil para venir a auditar el proceso electoral en Venezuela? Desde Venezuela le decimos, ¡fora Temer! ¡Fora Temer! Debemos exigir respeto a los 11.100.000 venezolanos y venezolanas que salieron a votar. Yo le pregunto a esos 11.100.000, ¿ustedes salieron a votar obligados? ¿Pistola en la cabeza para que votaran por un candidato o por otro? Subestiman al pueblo de Venezuela. Y nuestro pueblo, más allá de diferencias políticas, es un pueblo con profundos valores democráticos, es un pueblo que le gusta la libertad, es un pueblo rebelde, es un pueblo igualitario. Dicen que Nicolás Maduro es un dictador. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes me ven a mí como un dictador? ¿Soy yo un dictador? ¿Tenemos en Venezuela una dictadura? Pero eso es lo que repite la derecha derrotada. Eso es lo que repite Donald Trump. Pásame mi teléfono, por favor, un momento, Escalona. Ajá, los agarré fuera de base a toditos, al edecán, a Escalona, a toditos. Quiero leerles algo de mi teléfono. Algo lo tengo aquí porque ustedes saben que ahora uno en el teléfono recibe toda la información, mensajes, cables, videos. Y ayer guardé una declaración de Donald Trump. Solo se las voy a leer y ustedes sacan sus propias conclusiones. Es una cosa inaudita lo que dijo Donald Trump ayer. Pero yo quiero leérsela porque yo sé que ustedes, en medio de todo el fragor diario del trabajo, en medio de la lucha diaria, seguramente no han visto esto, que ayer Donald Trump se atrevió a decir contra nuestro país. Vamos a ver si lo encuentro aquí en alguno de... Aquí está. 6 de la tarde. Donald Trump lo publica el periódico El Nacional, lo publica de un discurso que dio Donald Trump ayer, si me ayudan aquí porque no entra, por favor. Me parece importante comentárselo. Porque una cosa es lo que nosotros vivimos a diario, la tremenda fiesta electoral del domingo pasado, donde todos los candidatos y partidos políticos del país hicieron su fiesta electoral y hubo unos resultados con el mejor sistema electoral que existe en el mundo entero, que es el sistema electoral venezolano, automatizado, auditado. Y que todos los venezolanos sabemos, sin lugar a duda lo sabemos, que es un sistema electoral que es auditado antes del día de las elecciones, que es un sistema electoral auditado durante el proceso electoral, y que es un sistema electoral que hace auditoría en caliente al 54% de las mesas con los resultados allí, a la misma hora que se están produciendo. Eso lo sabemos nosotros. Que si tú votas en el centro electoral de la escuela que te toca, en la noche puedes ir y ver la impresión del acta
y constatar cada voto con el acta y luego firmar que el proceso electoral en esa mesa fue transparente, justo y libre. 54%, único lugar del mundo que eso se hace. En Colombia, por ejemplo, en Colombia no hacen auditoría previa, no hacen auditoría durante las elecciones y solo hacen auditoría del 5% de los resultados. En Estados Unidos no hay auditoría previa ni posterior de las elecciones. Es Venezuela que tiene el proceso electoral, el sistema electoral automatizado, más vigilado, más completo y más perfecto del mundo. Y debemos sentirnos orgullosos de que sea así. Ojalá, yo quiero leer el cable exactamente como fue publicado, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que está en su trabajo, en su estudio, en su vida, no ha visto esta barrabasada que dijo Donald Trump sobre nuestro país y sobre mí. Un país democrático, con un debate de ideas libre, donde el 80% de las televisoras, de la radio y de la prensa del país está en manos de la oligarquía opositora. ¿O miento? ¿En quién están las manos? ¿En qué manos están las radios de los valles del Tuy? ¿En manos de la oligarquía o en manos de la revolución? En manos de la oposición, ¿verdad? Y en todo el país es así, 80%. Todo el día plomo y plomo. No aportan ni una solución a los problemas del país. Y todos los días Maduro, Maduro, Maduro. Así como ayer lo hacían con Chávez y Chávez y Chávez. Y Chávez y Chávez y Maduro les ganan elecciones. Y les ganan y les ganan y les ganan. Y les seguiremos ganando por nuestra moral. Y lo mismo las televisoras, Venevisión, Televen, le regalaron las cuñas a Carlos Ocarí, no se las cobraron. Y las pasaban en el horario de la novela, del noticiero, y ponían a Carlos Ocarí con una sonrisa volando así. Y Carlos Ocarí es el Espíritu Santo reencarnado. Y Carlos Ocarí hizo tremendo gobierno en Petare, que el pueblo de Petare lo ama. Y a Héctor Rodríguez no lo sacaban ni un segundo. O si sacaban, era para echarle plomo. Y las redes sociales, ustedes tienen redes sociales. ¿A ustedes le llega algún mensaje del gobierno, de la revolución en las redes sociales? Le llega pura publicidad de la derecha, de Julio Borges. Yo casi que me salgo de Facebook, porque me llegaban 3 videos diarios de Julio Borges. Y me llegaban siempre antes de comer, y me provocaba, bueno, náusea, pues, ganas de vomitar. Las redes sociales están vetadas. ¿Ustedes saben qué es estar vetado? Están vetadas para la revolución. Hay un ventajismo y una dictadura en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nos prohíben publicar, nos prohíben sacar nuestros mensajes. Y así todo, aquí estamos, humildemente, producto de nuestro amor, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo, aquí estoy pues, aquí estamos de pie, victoriosos,
rumbo hacia nuevos años, rumbo hacia nuevas esperanzas. Aquí tengo el, con su permiso, además de la locura de Temer, miren lo que dice Donald Trump, acércate, camarógrafo. Donald Trump dijo ayer, Estados Unidos sufre la opresión socialista del régimen de Maduro. Donald Trump, ¿quién apoya a Donald Trump aquí en esta sala? La derecha son seguidores de Donald Trump, son sus esclavos, son sus vasallos. Por eso yo lo dije y lo afirmo, la victoria en 18 gobernaciones con el 54% de los votos del domingo 15 de octubre fue un mensaje gigantesco a Donald Trump, a la derecha mundial, que al pueblo de Venezuela se respeta y el pueblo de Venezuela se hará respetar. Trump, que yo oprimo al pueblo de los Estados Unidos. Yo lo leí varias veces. Y después me resigné. Ahora soy yo el que oprime al pueblo de los Estados Unidos. Nunca antes de 200 años un presidente de Estados Unidos había dicho esa cantidad de ataques y locuras contra un presidente legítimo de Venezuela, nunca en 200 años. Pero yo lo asumo como parte de mi trabajo. Lo asumo y digo que si el imperio norteamericano me ataca de esa forma, es que yo estoy cumpliendo mi misión, estoy haciendo mi trabajo, estoy siendo leal a los principios de la patria y estoy siendo leal a un pueblo que merece el amor, la protección de su gobierno y de su revolución. Aquí están los resultados electorales de Miranda. Votó un 58.6% alto. Fueron a votar 1.215.877 compatriotas de Miranda. Votos nulos, 0.1%, o sea, casi nada, pues. La gente sabía por quién quería votar. Los resultados, municipio por municipio, aquí están. Increíble, los Valles del Tuy. Municipio Paz Castilla, 80.3%. Municipio Simón Bolívar, 75.05. Municipio Urdaneta, 67.7. Naguará. Municipio Plaza, 56.7 por el ojo. Municipio Zamora, 53.8. Felicidades. Resultados electorales del estado Miranda. Aquí está Héctor Rodríguez Castro, 641.517 votos. Carlos Oligarca Ocariz, 555.174 votos. 90.000 votos de diferencia, 52.78% a 45.68, 7 puntos de diferencia, una pela, caballero. Así es que se gobierna. Yo quiero compartir algunas orientaciones, porque hoy es el primer día, le dije Héctor, es 19 de octubre,
compañero, 12:20 del mediodía, anótalo, porque te estás juramentando a las 12:20 de un 19 de octubre, y yo estoy seguro que vas a ser un gran gobernador para todo el pueblo del estado Miranda, y cuentas con todo mi respaldo, con todo mi apoyo, con todo mi acompañamiento de compañero, de hermano. Y ya empezamos a gobernar, cayendo y corriendo, ahorita mismo, ya, arrancó el nuevo gobierno. Quiero saludar al Consejo Legislativo de Miranda, felicitarlo por estos años de lucha, a Aurora Morales, presidenta, a Miguel Mora, vicepresidente, Marisela Mendoza, camarada legisladora, Victoria Briceño, Luis Bello, Iván Ledesma, Héctor Eduardo Rodríguez y Emmanuel Machado. Un aplauso al Consejo Legislativo. Y creo que el hermano de William Lara es secretario, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Diógenes Lara. ¿Dónde está Diógenes? Secretario, vale, el secretario se fue a pasar el acta. Igual quiero saludar a los alcaldes y alcaldesas de Miranda, a Juana Ponte, a Liliana González, a Francisco Garcés, a Carlos Rodríguez, a Julio Marcano, a Víctor González, a Saúl Llanes, a Yanis Noguera, a Humberto Marte, a Elber Rivas, a Jesús Monterola y a Rodolfo San, gracias por su esfuerzo, alcaldes, alcaldesa. Igual quiero saludar a los constituyentes del estado Miranda. ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! A José Vicente Rangel, próximo alcalde del municipio Sucre, Pepe Rangel. ¡A la batalla, Pepe! ¡A la victoria! ¿Cómo te quedó el ojo? Igualmente a Héctor Mijares, constituyentes del pueblo, a José Ramón Martínez, a Ismael Capinel, hombres del pueblo, a Rosa Álvarez, Rosita, ¿dónde está Rosita? A Keila de la Rosa, Keilita, a Johan Ponce, a Eric Lovera, a Jenker Bertobar, a Ricardo Sánchez, a Francisco González, a Jorman Vargas, a Gabriela Simosa, camarada, Gabriela, Gerardo Melo, a Nora Delgado, de Barlovento para el mundo, Norita, camarada, a Ramón Hidalgo, a Linda Barbosa, a Luz Ramírez, a Ulises Madrid, Ulises, Orlando Camacho y a Laura Alarcón, constituyentes del pueblo. Quiero agradecer de manera muy especial a la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, Ezequiel Zamora de los Valles del Tuy. Un aplauso a la juventud de la cultura, de la música, del arte, de la belleza, a los niños, niñas y jóvenes del sistema de orquesta, a su director Adrián Hernández. ¿Dónde está Adrián? Saludos, Adrián. Quiero saludar, bueno, a los músicos de los violines, de las violas, violonchelos, contrabajo, flautas, oboes, trompetas, trombones, tímpan,
tuba, gran casa, platos de choque, platos suspendidos, maraca, cuatro, guitarra y mandolina. Un aplauso para estos muchachos y muchachas. Quiero saludar también a los cantantes, músicos y bailarines de Joropo Tuyero, a los Diablos Danzantes de Yare, a la Parranda de San Pedro, a los Tambores de San Juan de Tacarigua y a las Bandas y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua. Antes de pasar a dar algunos anuncios para el Estado Miranda, muy importantes, quiero saludar a Antonio Potro Álvarez, símbolo de la juventud, a Luis Figueroa, presidente de Corpo Miranda, a Jaime Neltrudy, jefe del comando de campaña, a Dubrasca de Rodríguez, primera combatiente del Estado Miranda, nueva primera dama, a sus hijos. Antes de pasar, Héctor, gobernador, excelentísimo señor gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, quiero darle mi agradecimiento y el agradecimiento de los humildes, de los hombres y mujeres de los barrios, de los luchadores, al compañero Elías Jagua Miranda, protector de Miranda, por toda la labor que ha cumplido protegiendo a este noble pueblo estos 5 años de desgobierno de la oligarquía. Vamos a darle un aplauso a Elías Jagua. Elías, entregas el juego ganado en Miranda, compadre. Protector de Miranda. Elías, vicepresidente del gobierno para las misiones sociales. Es el jefe del carnet de la patria y es el jefe del movimiento Somos Venezuela. Por eso yo quiero empezar por ahí, Elías. Yo quiero que empecemos por Miranda. El proceso para entregarle al gobernador el carnet de la patria y todos los programas de chamba juvenil, hogares de la patria y todas las misiones y grandes misiones. Regionalizar el carnet de la patria a partir de hoy mismo. Todo el apoyo en amor mayor, las pensiones. Quiero que Miranda llegue a ser el primer estado 100% de pensionados y pensionadas en amor mayor. En segundo lugar, anuncio que para darle más eficacia, eficiencia al servicio de transporte, le entrego la misión transporte al gobernador Héctor Rodríguez y le entrego la dirección del tren de los Valles del Tuyo a la gobernación, del metro de los Teques y de todos los sistemas de transporte, para que él ponga orden, para que arregle y mejore todo lo que hay que arreglar en el tren de los Valles del Tuy, en el metro y en los sistemas de Metrobús. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! ¡Cúmplase! Así, 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 así.
Eso no se podía hacer con el señor oligarca pentaderrotado que estaba aquí. Ya no se puede nombrar ni los dos apellidos porque es pavoso. Y uno no puede andar echándose cariaquito morado de cada rato cuando lo nombra. De hoy en adelante lo vamos a llamar el pentaderrotado, el fantasma de Miranda. ¡Carné de la patria! ¿Dónde está, pues? Aquí tengo el mío. Plan Chamba Juvenil, Hogares de la Patria, En Amor Mayor. El bono educacional llegó por aquí. Levanten la mano a quien le llegó el bono. Bajen la mano. Levanten la mano a quien no le ha llegado el bono educacional. Bueno, Héctor, ahí están los recursos. Ahí está el carnet, que llegue el bono educacional de apoyo a la madre, a Hogares de la Patria. En tercer lugar, quiero hacer una coordinación, compañeros de gobierno, para que asumamos un plan de obras públicas para culminar las obras fundamentales de Miranda, las autopistas que conectan a Miranda, para culminar las obras de agua potable, para culminar el tren y el metro que llega a Guarenas, Guatire, para culminar la conexión de Valencia, Maracay, la encrucijada con los valles del Tuy. Así que encargo al gobernador de inmediato para que hagamos el plan de obras públicas del Estado Miranda y le garantizo todos los recursos en bolívares, en dólares, en yuanes que haga falta. Ha llegado la hora de dinamizar muchas cosas. Muchas cosas que tenemos que hacer. Hoy es un día de victoria, ¿verdad? De alegría, de esperanza, ¿verdad? Pero como lo dije el lunes, lo creo. Yo soy un hombre profundamente espiritual. Y trato de estar por encima de los dolores, de las dificultades, de las derrotas y de las ilusiones ópticas que pueden producirse por las victorias. No nos dejemos encandilar por la victoria, como no nos dejamos encandilar por la derrota. No nos dejemos encandilar por las dificultades. No. Uno debe estar por encima de todo eso y volar alto. Derrota, eres una farsante, aléjate. Victoria, eres una farsante, no me encandelices mis ojos y mi alma. No dejemos ni que la derrota ni la victoria se posicionen con su mentira. Creamos en lo que somos, creamos en la causa de la patria. Creamos en el pueblo, siempre en el pueblo, y trabajemos sin descanso para que Venezuela sea una patria potencia, para recuperar nuestra patria. ¡Victoria! ¡Bienvenida! ¡Te abrazo! ¡Te quiero! Pero más quiero al pueblo, más quiero el trabajo diario, más quiero la disciplina, más quiero el amor que tengo por la patria. Héctor Rodríguez, gobernador, si algo te tengo que decir, si pudiera dejar un consejo, muchachos, muchachas, con estos 5 años casi que tengo como presidente, ustedes saben que nunca aspiré a un cargo público. La primera vez que fui diputado en 1998, ustedes no habían nacido, fue porque el comandante Chávez me dijo: Nicolás, vamos a las elecciones,
Tú vas postulado por el Valle, por coche. Entendido, comandante. Luego vino la constituyente. Y el comandante Chávez me dijo, te toca ir a la constituyente. Y fui a la constituyente. Luego vino la nueva Asamblea Nacional Unicameral, la primera. Y otra vez me postularon. Pero nunca, jamás, yo dije, no, yo quiero ser diputado porque sí, vale, que yo me lo merezco. No creo en la política aspiracionista, individualista, burguesa. Creo en la política como un acto colectivo de desprendimiento, de trabajo, de unión popular, de búsqueda de un objetivo. Y un día siendo presidente de la Asamblea Nacional en el año 2006, algunos de ustedes estaban en la escuela primaria. Este muchacho que toca la bandolina estaba naciendo. Me llamó Chávez. Lo sabe Rodolfo, que es mi amigo de hace muchos años. Me dijo, Nicolás, te voy a nombrar canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Mi respuesta fue, comandante, ¿y usted lo ha pensado bien? Me dijo, lo he pensado muy bien. Renuncia a tu cargo de diputado y te vienes al gobierno a acompañarme como un verdadero compañero para dar la batalla por el mundo en defensa de la verdad y para la construcción del mundo pluripolar, el concepto bolivariano del mundo multicéntrico. Y allí estuve, desde el 9 de agosto del año 2006, hasta el 8 de diciembre del año 2012, cuando el comandante Chávez, viendo la gravedad de su enfermedad, le dijo al pueblo y me dijo a mí, si me llega a pasar algo, Nicolás, si me llega a pasar algo, pueblo, que Dios no quiera, Nicolás debe asumir las riendas de la patria, de la revolución, y debe ser el presidente que elija el pueblo de Venezuela. 8 de diciembre del 2012. Nunca pedí ser nada en esta vida. Por eso, cuando me pongo a revisar por dentro mi alma, siempre busco la verdad del ser, la verdad espiritual que tenemos todos y todas, para dar lo mejor en cada trinchera, para que todos los días la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro estado, de nuestro país, cada día sea mejor. Y los que tenemos grandes responsabilidades, nos toca entonces grandes esfuerzos. Pero nadie está exento del esfuerzo por tener una mejor vida, un mejor país, una mejor sociedad. Por eso estoy en condiciones, con humildad te lo digo, Héctor Rodríguez, de darte algún consejo que sé que tú también lo sabes, pero no está de más. Héctor, no creas en jalabolas y adulantes que se te acerquen. Héctor, no te dejes meter coba por gente incapaz. Héctor, lucha contra la indolencia, el burocratismo, la corrupción desde el primer día. Héctor, no te rodees de amigos ni amiguetes. No creas en grupúsculo. Héctor, es la hora de oír la verdad. Es la hora de gobernar en la calle. Gobierno de calle todos los días. Gobierno junto al pueblo todos los días. Para bien o para mal, siempre con el pueblo, Héctor.
tiene la energía, tiene la juventud, tiene el amor suficiente. Si un buen amigo te propone un negocio sucio, ponle las esposas, mételo en una cárcel y sácalo de tu corazón. Combate la corrupción con toda tu fe, con toda tu fuerza, Héctor. Y vayamos a gobernar con el pueblo. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, yo tenía un ministro, no voy a decir el nombre, a menos que ustedes me obliguen. Un ministro que se encargaba de las obras públicas. Lamentablemente yo creí en él. Fue una ilusión óptica, pido perdón a Dios y al pueblo. Yo lo llamaba el novato del año. Ay Dios, por favor, me da vergüenza. Cuando pienso en esto me avergüenzo conmigo mismo. Yo lo nombraba el novato del año. Y él me decía, no, aeropuerto, y el otro. Me hizo inaugurar un conjunto de obras falsas. Un día me llevó a un aeropuerto en la isla de Coche y lo inauguramos y yo me fui feliz. Al otro día ya no funcionaba, era mentira. Y yo una vez lo agarré, antes de votarlo. Ahora anda en Estados Unidos, como traidor que es en Estados Unidos, declarando para la CIA, secándose en su traición y en su incapacidad. Una vez le pregunté, ¿cuántas obras tienes tú en el país? Él titubeó y lo obligué a que me dijera, pa, 150 obras, presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú a diario? ¿Y cuántas obras visitas tú semanalmente? Presidente. ¿Y cuántas obras visitas tú mensualmente? Le dije, ¿te das cuenta por qué tú eres una mentira? Porque no eres capaz de patear la calle, de caminar la calle, de recorrer las obras, de construir tú mismo, de poner tu ojo. Eres un burócrata, chico, le dije. Eres una estafa. Y ahí lo boté. Vete de aquí, carajo. Estafador, mentiroso. Todos los secretarios, los directores, todos, así como los ministros, tienen que estar en la calle todos los días supervisando cada obra, la escuela, el liceo, la casa de alimentación, la carretera, la autopista, supervisando que se esté construyendo, que sea verdad, que se termine a tiempo. Exige, Héctor, exige con mucha fuerza. Y todo el que asuma una responsabilidad en este nuevo gobierno de Miranda debe asumirla bajo un compromiso total con el pueblo para cumplirla al pueblo. Hemos llegado para cumplirla al pueblo. Hemos llegado para gobernar para el pueblo. Y no podemos fallar. Humildemente dejo estas reflexiones, compañeros. Son muchas tareas que tenemos, mucho trabajo para atender las misiones, para atender los CLAP. Tengo una gran fe en que vamos a convertir ahora sí a Miranda en una potencia económica productiva, en un estado con una economía poderosa que genere riqueza. Miranda lo tiene todo. El eje barloventeño, turístico y agrícola. El eje Guarena, Guatire, Araira. Es un eje industrial muy poderoso y agrícola. El eje de los
Valle Alto Mirandino, un eje industrial, científico, tecnológico, el eje metropolitano de la zona industrial del este de Caracas, lo tiene todo. Y el eje de esta inmensa región, aquí en los valles de Tuy, ya vive más de 1 millón de compatriotas. Tiene más gente que en más de un estado. Y yo tengo una gran fe y les pido a ustedes todo el apoyo para Héctor y para mí, para que este eje de los valles del Tuy sea el más poderoso de todos los ejes del estado Miranda, para producir alimentos, para producir leche, para producir televisores, de veras, para la producción industrial. Tengo una gran fe, una gran certeza que lo vamos a lograr. Ustedes han elegido a un gran líder que tiene una vista clara hacia el futuro. Un gran líder que el comandante Chávez lo vio teniendo 20 años. Que ha sido el ministro de la presidencia de la República más joven de la historia del país. Que además fue un destacado diputado, que cuando perdimos en el 2015, le tocó enfrentar a la banda de Henry Ramos Alup en la Asamblea Nacional de Caburguesa. Que ustedes eligieron como constituyente el 30 de julio, y ahora lo han elegido como gobernador. Miranda, Miranda, Miranda. Hoy, 19 de octubre del año 2017, le digo, Miranda, más nunca un gobernador burgués, más nunca un gobernador oligarca. Ha llegado Héctor Rodríguez, ha llegado la revolución, y que sea así por ahora y para siempre. ¡Que viva el gobernador Héctor Rodríguez! ¡Que viva el pueblo rebelde de Miranda! ¡Que viva la patria del futuro! Y digamos, hoy día de victoria y esperanza, más que nunca, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Hasta la victoria siempre, Miranda! ¡Gracias, gracias, gracias! Del cierre de este histórico acto con los temas a cargo de la Sinfónica Juvenil Ezequiel Zamora de los Valles del Tuy. Muchísimas gracias por su presencia. Ha concluido el acto. Posesión del nuevo gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, con la participación del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien daba tareas claras al nuevo gobernador de Miranda, en las cuales podemos destacar, regionalizar. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.